Pastor David, una pregunta muy interesante aquí, ya que casi nos quedan poquitos minutos. Dice, ¿qué le puede decir a las hermanas que a sus 40, 50 años y sin hijos se creyeron eso de que Dios tiene tu pareja y espera y se quedan esperando? ¿Cómo aconseja usted a esas personas, Pastor David? Que sigan esperando. Si ese es su deseo, casarse, ellas tienen en Dios también una esperanza de que llegue esa persona. Tal vez los tiempos de uno no son los tiempos de Dios y la persona no ha aparecido porque no está lista o tú como soltera no estás lista. O sea, es un misterio la verdad. Pero si tu deseo es casarte y llegar a tener una pareja, pues Dios te puede sorprender, no importa que tengas 40, 50, 60, 70 años. Hemos visto parejas que ya sus últimos años de vida encontraron a esa persona y ¿por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no en la etapa de tener hijos? No lo sabemos. Pero es un punto de saber esperar y difícil porque quisiéramos darle la respuesta, ¿verdad? De lo que ¿por qué no pasa? Y ahora, en esto es bien peculiar el tema porque cuando está uno soltero, uno tal vez tiene una lista de peticiones inmensa, ¿verdad? Y de requisitos. Van pasando los años y van tachándole a la lista de requisitos. Sí. Y llega el momento en que la oración ya no es Señor, mándame a la pareja que anhelo, sino Señor, manda lo que sea, pero mándalo rápido porque ya estoy desesperado, desesperada. Pues ya usan el verso de que el que a mí viene no le echo fuera. Bueno, yo tengo varias ideas. Yo le digo a los solteros algo, miren, eso sí, no cometan el error de por ver que el último vagón del tren está pasando, se suban el primer burro que se les ponga enfrente. O sea, es como que cuidado con las decisiones de desesperación, sino que saber esperar y llegará el momento, llegará el momento. Yo pienso también que las personas ya cuando van madurando, sus demandas son más altas. Han logrado más cosas en la vida, tienen más retos logrados y entonces para que una persona cumpla las expectativas les es más difícil, claro. Porque ya tal vez tienen a nivel profesional, a nivel laboral, tienen ganadas muchas cosas, entonces la persona que viene pues piensan que tiene que estar a un nivel o mayor.